tu Espíritu Santo está en medio de nosotros, Señor. Y en medio, Señor, de esta tempestad que están viviendo las naciones, Señor. Tú te glorificas, Señor. En esta hora, Señor, levantamos un clamor por cada persona, Señor. Por cada vida, Señor, que está viendo, Señor, esta transmisión. Por cada hogar, Señor, por cada familia, Señor. En esta hora queremos levantar un clamor para establecer, Señor, tu justicia y tu reino. Padre, en el nombre de Jesús, venga tu reino sobre la tierra. Venga tu reino sobre la tierra. Venga tu reino, Señor, sobre la tierra y manifieste tu poder, Señor. Padre, tu salvación, tu justicia, Señor. Oramos, Señor, en medio de este tiempo, en medio, Señor, de esta oscuridad de las naciones, Señor, de estas tinieblas que han cubierto los pueblos. Mas declaramos, Señor, que sobre tu casa, sobre tu reino, Señor, amanece luz sobre tus hijos. Y declaramos, Señor, que este tiempo es el tiempo de brillar, es tiempo, Señor, de establecer tu justicia sobre la tierra. Levantamos un clamor por cada alma afligida. Levantamos un clamor por el que está enfermo, por el que está agobiado. Levantamos un clamor, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, visite cada casa, cada nación, cada hospital donde hay gente, Señor, que está muriendo por esta pandemia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, levantamos este clamor y decimos, Señor, que en ti, Señor, somos fuertes. Que en ti, Señor, tú eres nuestra roca, tú eres la salvación, tú eres la justicia, Rey. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Rey de gloria, te exaltamos. Tú eres digno de toda honra, eres digno de toda gloria. Sacrificio, Señor, que tú hiciste para comprarnos, para limpiarnos, Señor, y para redimirnos. Y tú nos lo diste, Padre, como un regalo. Diste el sacrificio más alto, papá. Diste lo más preciado. Y por eso hoy día, Señor, queremos retribuir, papá, un poco de lo que tú nos has dado, Señor, y adorarte, no solo con una canción, Señor, y adorarte no solo con una letra, Padre. Te
queremos adorar con nuestra vida, Señor. Te queremos adorar con nuestras acciones, papá. Tómanos, Señor, como una ofrenda viva, papá. Y recuérdanos cada día, Señor, tomar nuestra cruz y seguirte. En el nombre de Jesús. Amén. Dios vino nuevo.
fuiste absorbida, Señor, en la muerte por la vida. Y establecemos, Señor, sí, tu reino y tu justicia con poder, aleluya, y con autoridad en medio de este tiempo. Señor, toda persona que está oyendo, Señor, esta intercesión, declaramos, Señor, que está entrando tu espíritu de vida en cada casa, en cada hogar, en cada corazón, y que todos aquellos que están viviendo, Señor, una experiencia, Señor, difícil, tu Espíritu Santo comienza a traer nuevas fuerzas, trayendo consuelo, restauración y restitución en el nombre de Jesús. Amén. Vida das y amor, tu luz vence las tinieblas, nos das fe y poder, nuestras vidas hoy restauras.
el nombre de Jesús, declaramos que cada persona, Señor, que está viendo esta transmisión en vivo desde sus casas, Padre, recibe tu paz, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos que la provisión, Señor, que fue liberada, Señor, será llegada a las manos de tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús, llegará a las manos de tus hijos tu provisión, Padre. En el nombre de Jesús, nosotros declaramos que ningún justo, Señor, será desamparado, porque tú estás con nosotros. Y si tú eres por nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros? En el nombre de Jesús, declaramos, Padre, que tu paz envuelve, Señor, a sus hijos, a sus padres, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta nación y en las naciones se está moviendo de una forma poderosa, porque hemos creído en el Dios de misericordia, hemos creído en el Dios amoroso que es papá, y ese Padre amoroso este día viene a traernos paz a nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, gracias, gracias, Padre amado, por este tiempo, por este momento que tú nos permites clamar, adorar, exaltarte a ti, Señor. Y yo quiero entregar una palabra este día. En el libro de Mateo, capítulo 6, verso 9, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Y cuando nosotros decimos santificado sea tu nombre, entonces es cuando nosotros comenzamos a adorar al Padre. Es cuando nosotros comenzamos a darle toda nuestra adoración. Y adoración es en este tiempo que vivimos un tiempo difícil a nivel mundial. Hay un sonido que se levanta en la iglesia, hay un sonido que se está levantando que es por sobre el sonido de la enfermedad, del virus, como sea que se llame. Y en este caso el COVID-19. Padre, en el nombre de Jesús, este día nosotros como iglesia nos levantamos para adorarte, para exaltarte. Y decimos que santo eres tú, santo es tu nombre, Señor. Este día te santificamos, te glorificamos y exaltamos, Señor, tu amor aquí, en esta ciudad, en esta nación. Amados, cuando nosotros podemos leer y decir santificado sea tu nombre, estamos hablando de una adoración genuina. Estamos hablando de que el Señor, Él es santo. Y cuando decimos que el Señor es santo, y lo repetimos, y si decimos santo, 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 santo es el Señor, entonces levantamos en nosotros el reino de los cielos, establecemos el reino de los cielos en este lugar, en esta nación. Quiero decirles, amados, que es tiempo de adorar. Que este es un tiempo de exaltar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Es tiempo de adorar al Padre. Y este día, Señor, te venimos a adorar. Cuando decimos santo es tu nombre, es porque levantamos el nombre de Jehová en alto. Y hoy día yo me quiero detener en este punto y hablar del nombre de Jehová y el nombre de Jehová Rafa. Cuando se habla del nombre de Jehová de Rafa, estamos hablando del Dios que sana. En el libro de Éxodo capítulo 15 versículo 26 dice: y si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y este día nosotros venimos a exaltar el nombre de Jehová Rafa, el nombre de aquel Jehová, aquel Dios, aquel Padre que sana. Y este día nosotros queremos decir que el reino de los cielos viene a nosotros. El reino de los cielos es establecido por la iglesia de Dios. Y el reino de los cielos viene con autoridad, con poder, a presentar a este Dios que sana. A Jehová Rafa, a este Dios maravilloso que ama, a este Dios que es Padre, a este Dios que viene a traernos vida y vida en abundancia, a este Dios maravilloso que viene a traer salvación para las naciones, a este Dios maravilloso en el cual nosotros hemos creído. Y cuando nosotros creemos y cuando nosotros adoramos y exaltamos a Dios y establecemos el nombre de Dios como Jehová Rafa, como Jehová nuestro sanador, entonces nuestra mente es cambiada, es transformada. Y dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cuando dice eso, que nosotros tenemos la mente de Cristo, es cuando nosotros tomamos esa autoridad que el Dios nos delega. Anoche nosotros estábamos orando y en un momento aparece una petición de oración por una niña que estaba con un pancreatitis. Y nosotros tomamos la autoridad como hijos, tomando esa autoridad que es la que Dios nos da, de Jehová el Sanador. Y en el nombre de Jesús establecimos,
establecimos sanidad en ese páncreas. Declaramos que toda pancreatitis se iba, se regeneraba el páncreas y comenzaba un milagro de sanidad en esa niña. Lo hemos creído, lo vivimos. Hemos vivido milagros este último tiempo porque la iglesia en este tiempo se está levantando con una autoridad mayor. Por los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, son tiempos de mucha violencia espiritual. Pero la iglesia se ha levantado. Se ha levantado en fe. Se ha levantado para creerle al Señor con todo el corazón. En el libro de 1 Corintios capítulo 2 versículo 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esto ya es 1 Juan 5:4. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y como nuestra fe es la que ha vencido al mundo, entonces, hoy día nosotros como hijos de Dios, como iglesia, podemos decirle: Señor, Padre amado, te creemos, te exaltamos, te santificamos, santificamos tu santo nombre. Y al santificar tu santo nombre, viene ese Jehová Dios, ese Padre maravilloso que sana, que cura, que transforma las vidas, los corazones, que viene a traer nueva vida, nuevos cambios, una nueva estructura, una nueva mentalidad. Y esa nueva mentalidad nos trae a nosotros la mente de Cristo. Y en la mente de Cristo nosotros podemos decir que hemos vencido al mundo. Y quien ha vencido al mundo es nuestra fe. Y esa fe es la que viene del Padre. Este día yo te quiero animar, yo quiero venir a hablar de fe, yo quiero venir este día a declarar que en tu corazón aumenta la fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y este día el Señor nos ha convocado. Hay muchos que nos están escuchando desde Brasil, de otros lugares de Santiago, de otros lugares de Chile, de otras regiones. Quiero decir que este día el Señor viene a levantar tu fe. Porque de una cosa estamos seguros: que ninguna plaga nos va a tocar. Que aunque se llame coronavirus, aunque se llame el virus o el cáncer, que tenga cualquier nombre o cualquier propósito, no nos ha de tocar a nosotros los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído en este Dios maravilloso, aquel que sana. Entonces, amados, yo te quiero decir una cosa: que la fe de nosotros es la que ha vencido al mundo. Y como esa fe es la que ha vencido al mundo, podemos decir que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces este es un día, este es un buen día. Este es un buen día a pesar de todo lo que diga la prensa, todo lo que diga el mundo. Que a nivel mundial estamos viviendo una pandemia que es sin precedentes. Este tipo de pandemia, estudiando un poco, cada 100 años se ha repetido una pandemia de esta envergadura. Y hoy día nos toca a nosotros vivir esto. Pero te tengo que decir lo siguiente: que el Señor es fiel. Que el Señor, este Padre que sana, Él cuida a sus hijos. Entonces, yo vengo a declarar y a profetizar sobre tu vida, sobre tu familia, que ninguna plaga te ha de tocar, ningún mal te ha de tocar, y ni el coronavirus te ha de tocar. Porque Jehová Rafa, ese Dios que sana, es nuestro papá. Él es nuestro padre. Él es quien nos da la confianza. Él es quien nos da la paz. En Él podemos descansar. En Él podemos estar confiados. En Él podemos estar seguros. Y por lo tanto, este día yo quiero decirte lo siguiente: que aunque vengan tiempos todavía
peores, Dios siempre, Él es fiel. Papá siempre es fiel. Él está ahí con nosotros cada día. Nos ha dicho, no te dejaré, no te desampararé, ni a ti, ni a tu familia, ni a tus generaciones. Es más, dice, no he visto a justo mendigando el pan. Por lo tanto, este no va a ser el tiempo de tu escasez tampoco. Porque Dios ha liberado las y ha abierto las ventanas de los cielos para sus hijos, para aquellos que están buscando su presencia, creyéndole con todo el corazón. Este es un día importante, porque vamos a orar, y era lo que el Señor me decía, hoy van a orar por milagros de sanidad, porque dice, santificado sea tu nombre. Cuando adoramos, cuando santificamos el nombre del Señor, activamos a ese Dios que sana. Y este día el Señor me decía, van a orar por milagros, porque los milagros van a acontecer. Entonces, tú que estás escuchando, aun cuando esta transmisión se repita más adelante, aún así la palabra del Señor tiene un efecto poderoso y transcurre y sobrepasa los tiempos. Por lo tanto, si tú la estás escuchando en forma diferida o días después, aún así la palabra de Dios es fiel, es verdadera y tiene poder, es viva, es una palabra viva. Entonces, este día yo quiero colocar delante de la presencia del Señor cada enfermo. Si tú estás en esa condición, cualquiera sea tu enfermedad, el cáncer más terrible o la enfermedad que sea, te quiero dar buenas noticias, que este Dios maravilloso tiene sanidad para ti este día. Donde tú estés, y si tú estás en esta condición, estás con alguna enfermedad, en esta hora cierra tus ojos y recibe la sanidad del Padre. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tú has dicho, Señor, que es un día de milagros. Es un día en que tu amor se manifiesta. Yo vengo, Señor, este día con esa autoridad que tú me has dado a orar por los milagros de sanidad en la vida de tus hijos y en cada persona que está escuchando esta transmisión, este mensaje, este día. En el nombre de Jesús, este día reprendemos el coronavirus. Todo virus maldito, Señor, en el nombre de Jesús, es desarraigado de la vida de tus hijos. Declaramos que la sangre de Jesucristo viene a cubrir la vida de cada uno de tus hijos. Lo hacemos inmune a este virus. Cáncer, a ti te decimos ahora, retrocede en el nombre de Jesús. Cualquier persona que está enferma de cáncer hoy comienza a sanar en el nombre de Jesús. Riñones, pulmones se comienzan a alinear y vuelven al origen como fueron formados y creados. Es aumentada tu inmunidad. Es aumentada en ti la forma de atacar cualquier virus, cualquier enfermedad en tu organismo, en el nombre de Jesús. Este día yo vengo a establecer un tiempo de sanidad en tu vida, en el nombre de Jesús. Hay un cáncer en el estómago que está siendo curado, que está siendo sanado ahora. En el nombre de Jesús, te damos gracias, papá. Te damos gracias porque tú eres un Dios maravilloso. Porque tú eres un Dios bueno. Amén. Amén. Ahora vamos a orar. Porque
las finanzas en tu casa no falten, para que la escasez en tu casa no se vuelva algo real y tangible. Porque el Señor nos ha dado promesas. Y este día yo quiero decir, y te doy buenas noticias, que el Señor es fiel. Y aquel que comenzó la buena obra en tu vida, Él es fiel, Él es justo para terminarla, para completarla. Entonces vamos a orar por aquellos que han quedado sin trabajo. Porque de una o de otra manera se van a reinventar. De una o de otra manera van a llegar los recursos. Porque Dios es fiel, porque Dios es papá. Él ama, Él cuida. No solamente es Jehová Rafa, el Dios que sana, sino que también es Jehová Jiré. Es el Dios de la provisión. Así es que, si tú estás en este momento con ese problema financiero, con un problema financiero hoy día en tu vida, en tu casa, en tu familia, vamos a orar para que el Señor haga milagros. Así es que donde tú estás ahí de nuevo, cierra tus ojos y levanta tu mano y vamos a declarar, Padre, en el nombre de Jesús. Este día, Señor, nos aferramos a tu amor. Nos aferramos, Señor, a tu palabra. Y decimos, Señor, que no tendremos falta de ningún bien. Todo aquello, Señor, que ha sido en contra de tus hijos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo vengo a establecer tiempos en el cual el poder de Dios para transformar la situación financiera de tus hijos comienza, Señor, a actuar y comienzan a venir los recursos de donde no habían, comienzan a llegar. Comienzan a venir y a llegar los recursos que estaban en falta. Comienzan a llegar ahora en el nombre de Jesús. Yo vengo a declarar milagros financieros en la vida de tus hijos. Todos aquellos, Señor, que en algún momento bajaron, Señor, los recursos, en esta hora, de una forma milagrosa, Señor, comienzan a ser elevados esos recursos y a traer la provisión que tus hijos necesitan, en el nombre de Jesús. Este día yo quiero dar gracias. Yo quiero dar gracias a Dios, porque sabemos que todo lo que está pasando, todo lo que dicen las noticias, aquellos países que están muy complicados, España, Italia, ahora Estados Unidos, ya van más de 1.500 muertos en un día. Pero quiero decir lo siguiente, que hoy día vamos a orar para detener esa enfermedad, porque Dios es fiel. Y le hemos creído al Señor con todo nuestro corazón. Vamos a orar para que las naciones, la paz del Señor, venga a establecerse en el corazón de los hijos de Dios. Y esa paz pueda ser transmitida también a muchos. Pero vamos a orar también por salvación. Porque este es un tiempo que la iglesia del Señor se levanta con una unción mayor, con un poder sobrenatural. Que los milagros de Dios a través de la vida de los hijos de Dios van a comenzar a acontecer de una forma tan extraordinaria. Muchos se van a salvar, que muchos van a llegar a conocer a este Dios maravilloso. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Este día, Señor, queremos darte gracias. Queremos darte gracias, Señor, porque sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, a los que creemos. Y este día, Señor, nosotros hacemos un decreto sobre este virus, papá. Y decimos, Señor, que este virus se detiene en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Venimos, Señor, este día a declarar vida. Donde había muerte, venimos a declarar vida en el nombre de Jesús. Este día, Señor, nosotros venimos, Señor, a declarar sobre la vida de tus hijos, sobre la iglesia,
que se empodera en este tiempo para llevar la salvación a muchos. Y este día, Señor, nosotros oramos por los que han de ser salvos en este tiempo. Oramos, Señor, por aquellos que han de ser salvos, Señor, aquellos que vuelven su mirada hacia ti, Señor. Padre, bendecimos, Señor, las familias que te van a aceptar, que te van a conocer y que van a ser parte de la gran familia de Dios, en el nombre de Jesús. Este día, Señor, nosotros venimos a establecer un tiempo de salvación, un tiempo, Señor, en que los hijos de Dios, la gloria tuya se manifiesta a través de ellos. Y declaramos que milagros creativos, milagros de sanidades, milagros de todas las índoles están en tus hijos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, a establecer un nuevo tiempo, Señor, en la humanidad. Y ese nuevo tiempo, Señor, es cuando tu amor se comienza a presentar, papá, a las personas. Te damos gracias, Señor, porque hemos visto que hay presidentes, que hay mandatarios, que hay gobernadores que han vuelto su mirada hacia ti. Porque en ti, solamente en ti, encontramos el único refugio. Tú eres nuestra torre fuerte. ¿Y de quién vendrá nuestro socorro si no es de ti? Y te damos gracias porque solamente en ti podemos encontrar esa protección, ese amparo. Porque sabemos que nuestro socorro viene de los cielos. Nuestro socorro, nuestra ayuda viene de Jehová. De Jehová de los ejércitos. Jehová Rafa. Jehová el que sana. Jehová aquel que provee. Gracias, Señor, te damos este día, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu iglesia. Y te damos gracias, Señor, porque nos permites en este tiempo llevar un mensaje de fe y clamar, Señor, por las naciones. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Creo en ti, Jesús. Creo en ti.
agradecer al Dios vivo, aquel que provee de todas las cosas. Hace algunos días atrás estábamos orando en nuestro tiempo de oración en la noche, que estamos orando por Chile, por las naciones, y el Señor me habló y me dijo: Viviana, hay un código que está listo. Y yo no entendía de lo que Dios me estaba hablando, y Dios me habló que hay un código que está en los cielos, que tiene que ser introducido en el ADN de las personas. Y en el momento que ese código es introducido en el ADN, yo veía como números bajaban del cielo y se introducían como en la médula ósea de las personas. Y en ese momento, cuando veía eso, el Señor me hablaba y me decía de la siguiente manera. Y me decía: sí, Viviana, todas las personas a las cuales les sea introducido este código se harán inmunes. En cuanto el virus quiera tocarlos, el cuerpo lo eliminará. Y aún el cáncer será eliminado de los cuerpos. Por eso este día queremos orar para que a través de la fe y a través de la sangre de Jesús este código sea introducido en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Y pedimos ahora en el nombre poderoso de Jesús, toda persona que nos está escuchando este día, este código descienda de lo alto y sea introducido en el ADN, sea introducido en el ADN, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos que a través de la fe en el Hijo de Dios, que a través de la fe en aquel que por sus llagas hemos sido sanados, este día ese código se ha introducido en lo más profundo de su ser y dé testimonio de que Jesucristo es real, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Queremos agradecer a todas las personas que nos han contactado, por los hermanos, y vamos a orar porque durante esta semana los hermanos, a través de la fidelidad del Señor, han traído sus diezmos, han depositado sus ofrendas, y queremos hacer una oración por esos diezmos, queremos hacer una oración por esas ofrendas, y queremos agradecer al Señor por sus vidas. La próxima semana vamos a estar el día viernes transmitiendo, vamos a celebrar la Pascua del Señor, nos vamos a reunir y vamos a tomar Santa Cena. Así que digo a los hermanos de la congregación que preparen su pan, que preparen su vino, que se preparen porque vamos a tomar Santa Cena todos juntos a las 10 de la noche. Nos estaremos juntando y celebraremos la Pascua. Y quiero orar por todos aquellos que han hecho sus ofrendas, aquellos que el corazón de ellos ha seguido fiel a pesar de esta crisis. Y sé que hay gente que no ha podido hacerlo y los bendecimos, pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, se ha desatado en este tiempo la prosperidad sobre tus hijos. Se ha desatado, Señor, en este tiempo, Padre, la provisión de lo alto. Señor, en el nombre de Jesús, que aquella visión que nos diste, Señor, en que la provisión era desatada sobre tus hijos y la escasez era atada, en el nombre de Jesús, sea desatada esa provisión en cada casa, en cada hogar, los recursos de lo alto puedan ser destinados para los hijos de Dios. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, como dice tu palabra, que tú le quitarás al impío y le darás al justo, y a través de la justicia del reino, Señor, establecemos, Señor, que tus hijos reciben conforme a tu propósito que has destinado para que ellos tengan en abundancia. Bendecimos, Señor, los refrigeradores. Declaramos, Señor, la abundancia, lo lleno de lo alto, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que no faltará nada, que ellos tendrán en abundancia, que no habrá, Señor, ni un
librar de ningún bien, que tú suplirás conforme a las riquezas de tu gloria, Padre, por siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Estaremos entregando este ayuno que vamos a presentar al Señor por la tarde.